¿Qué tal, amigo de Jim Fluvio? ¿Cómo estás? ¿Cómo divertirse los fines de semana? Lamentablemente parece que algunos cíclicamente, como un círculo vicioso, desde el famoso jueves hasta el domingo, se dedican a ir a los antros, a beber, a probar drogas, a tener sexo. Y no salen de ahí, de lo mismo. Digo, yo siempre fui muy fiestero, y me encantan las reuniones sociales, pero el giro que les han dado últimamente, pues no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas más cosas que puede hacer un joven que le ayude a superarse. Por ejemplo, práctica de los deportes. Hay deportes que se pueden practicar en grupo, como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el voleibol, o deportes como el atletismo que vemos en las Olimpiadas, es precioso, ¿no? Las carreras estas de 100 metros. A cada rato se anuncian maratones, ¿verdad? Ahí por el auditorio o antropología. Pues donde podemos participar, ¿no? Hacer la caminata, correr, practicar la natación. En fin, estar en forma físicamente ayuda mucho. Mente sana en cuerpo sano, decía el adagio griego. Y en la parte cultural, pues continuamente hay cosas interesantes para ver en los museos, en las exposiciones. Es interesante decir, bueno, ¿por qué estos autores se dicen que son clásicos de la literatura universal? ¿Como quiénes? Como Shakespeare, como Fyodor Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Cervantes, Chesterton, C.S. Lewis. Decir, bueno, yo tengo que descubrir por qué es clásico, ¿no? Y luego ya leeré un complemento, ¿no? Que me haga resaltar la maravilla de esta obra, o por qué en el cine también se habla de películas clásicas como Casablanca, Lo que el viento se llevó, El ciudadano Kane y muchas otras. Obras de teatro. Hombre, si nos dicen, se va, pues yo el día que fui a ver Hamlet en una obra de teatro magníficamente realizada, como que me abrió los ojos, ¿no? Decir, caray, qué riqueza de contenido y de mensaje. Si hay una buena ópera también, aficionarnos a la música y a aprender a tocar instrumentos musicales. En definitiva, yo diría que hay un mar sin orillas de cosas positivas que nos pueden ayudar a superarnos en la parte física y en el aspecto cultural. Para ello influyo Raúl Espinosa. Hasta pronto.